nueva ley que quiere aplicar el señor Sánchez, por ejemplo, los altercados por la manifestación a favor de Hassel, pues se podrían haber multiplicado, porque se podían manifestar en cualquier lado sin petición previa de manifestación, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los puntos que vemos más complicados, ¿no? El hecho de no tener obligación de comunicar esas manifestaciones o concentraciones, ¿no? Entendemos que cuando se comunica a delegación de gobierno, desde las jefaturas de la policía, Guardia Civil o quien corresponda en este caso, se prepara un dispositivo policial para estar en preaviso por si acaso esa manifestación o concentración se convierte en violenta y hay disturbios. En este caso, no va a haber comunicación, no va a haber dispositivo y, efectivamente, como dices, si no hay ese dispositivo preventivo, pues al final nos vamos a encontrar en una inferioridad manifiesta con respecto a los manifestantes, no vamos a poder garantizar esa seguridad ciudadana porque no vamos a poder solventar los desórdenes públicos tan graves que estamos viviendo ya en la actualidad con unos dispositivos bien preparados. Entonces, como bien has dicho, se podían multiplicar, pero por mucho además.